a las puertas de Buckingham. Perfecto. Ven, ayúdame con esto. Sigurd, mata a esta socia. Tú nos quieres. Esto fue lo que vimos ayer. No hay necesidad. Maldito. Eadwyn, suelta las. Sigurd. Y tú vas a ver. Ya me harta. Gidrich, ¿qué te han hecho? ¿Se puede saber en qué lío te has metido? ¡Muere! ¡Tirarme para allá va! Bueno, pues acabaron. Todos seguidme. Esto será rápido. Acabaron los remilgos. Puedo luchar contra estos malnacidos. ¡Ya! ¡Te voy a empalar! Jamás conocerás el país. Déjalo que se queme solo ahí. Estaba deseando pelear. Tenías que haberme soltado. Gidrich, este es Seibor, mi hermano de armas. Encantado. ¿Ese era tu plan, Sigurd? ¿Convencer a Eadwyn con la vaga esperanza de que reinarás? No es esperanza. Es una profecía. No hay tiempo para discutir. Eadwyn tiene a los Thanks de la comarca. Si no lo impedimos, estarán muertos al anochecer. Cúrate esas heridas, Gidrich. Liberaremos a tus amigos. ¿Y qué hay de Fulke? Nos prometiste que nos veríamos con ella. Sí, os lo prometí, pero no logro entender por qué queréis hablar con... ¿Dónde está? El Zenhold lo sabrá. Fulke vive en sus dominios. Pero si no detenéis el juicio, Holt morirá junto a los demás. Dinos dónde tenemos que ir. Sus vidas dependen de lo rápido que hables. Al suroeste, a mitad de camino hacia Oxford, en la guarnición de Leeds. Basim, Eivor, a los caballos. Ya que está a 900 metros, tío. Otra vez juntos, Eivor, con armas en mano y un corazón ardiente. ¿Quién es esa tal Fulke que ha dicho Basim? Una aliada, Eivor. Una aliada muy importante. Una devota que anuncia profecías y tiene conocimientos secretos. Esa no es la clase de alianza que buscamos, Sigurd. Es incluso mejor. Ni te imaginas los hallazgos que nos esperan. Hablas de manera extraña, hermano. Porque me siento vivo, Eivor. El fuego de la batalla me da vida. Como en los viejos tiempos, ¿verdad? Sí, Sigurd. Como en los viejos tiempos. ¿Recuerdas la primera vez que matamos a un ciervo de 10 astas pasado el camino del norte? Lo abatimos juntos lanzando flechas que parecían dardos de hielo. Y usamos unas tibias afiladas para despellejarlo. Tú por la derecha, yo por la izquierda. Saltamos y atacamos. Caímos al suelo como cae un árbol talado. Y luego la lucha feroz. Me mordió una mano. No sabía que los ciervos daban mordiscos. Luego le rebané el pescuezo al animal y derramó todo su vino vital. Así acabamos con él. Bonitas historias de hermanos. Una de las miles del glorioso amanecer de nuestras vidas, Basim. Todavía no me has contado quién es esa tal Fulke. Lo haré en el momento adecuado. Fulke es el eje de un plan mayor. ¿Mayor que conquistar Inglaterra? Su plan mayor es... Paciencia. De acuerdo. No me cuentes tus secretos, hermano. No me cuentes tus secretos, hermano. Pero si esta alianza fracasa, se irán contigo a la tumba. Esa fiebre se te pasará cuando conozcas toda la verdad. Te lo prometo. Ahí es el juicio. Este lugar está muy vigilado. Están a punto de ejecutar a los prisioneros. Estos súbditos del Eadwyn han traicionado. Inventario. Arranque de arco que no tengo. De este sí tengo. De este creo que sí tengo flecha, lo voy a ver ahora mismo. 4 flechas, sí, bueno. Razón. Están matando allí. A este arco no. Cristo está con nosotros. Dispersaos y venceremos. No me he dado cuenta, tío. Por el otro, ya había otro. Vengo de parte de Gidrich. Vámonos de aquí. ¡Por la comarca! ¡Acabaré contigo! hiciste huir, maldita. ¡Acabemos con Lady Eadwyn! Las llaves, tío. Tú ves ahí durmiendo. De la puerta cerrada. No, este es... Vale. Espérate, que veo una cosa. Habilidades primero, los 2 puntos. Los 2 puntos de habilidad me lo estaba poniendo aquí. Esto y esto del tirón, que me da ventaja. ¿Vale? Después esto. Vale, y ahora para romper la puerta en actitudes. Aquí, a ver. Dardo, perforador, no. ¿Esto qué hacía? Esto era fuego, ¿no? Ataque venenoso. Ignea a distancia, venenoso. ¿Y esto qué? Polvo incendiario. Es que yo creo que este... Lo voy a ver ahora. No hace falta ir a buscar. Había una que no hacía falta ir a buscar. Magister, lo voy a tener todo, tío, de Magister. Vale, pues... Y ahora voy, necesito... Que hay otra. Quiero llevar todos los tesoros para después no tener que volver. Ah, vale. Aquí podías coger la ánfora esa, ¿no? Vale. Venga, ya está casi todo. Ah, vale, es verdad. Había uno de estos que te hacías el muerto. Vale, vale, vale. Si por aquí no hay, por arriba habrá. ¿Por dónde está? Tengo toda la pinta de que sea por arriba. Cuando hay un carrito de hecho. Arriba no es. Pues tengo que entrar ahí como sea, ¿eh? En la carta dice: si los hombres le encuentran nuestros objetos de valor, por lo tanto los he escondido en nuestro almacén. Me queda ese tesoro, tío, que lo tengo que abrir como sea, tío. ¿Esto qué dice? Sabes que por razones alcanzadas huesos solicitados al condado de Natal. Allí hay algo que lo mismo desde allí enfrente. ¿Puedo abrir? No, eso no es. Desde una ventana, claro. Desde la ventana. La ventana estaba aquí enfrente, ¿no? Quita, hostia. No me deja. Hay que tener algo para romper, una pared para romper. Tío, me voy a ir porque esta gente me están... Me están mareando, tío, tanta gente detrás mía. Al final voy a tener que volver después. Es cuando me encuentre solo. Tanta gente ahí detrás mía me están mareando. Podremos hablar, Salva. Durante años luchamos con el antiguo regidor y ahora su viuda quiere cortarnos la cabeza. Benditos seáis. Gracias a vosotros podré vengarme de Lady Eadwyn. Soy el Zengholt. ¿Gidrich está vivo? Está a salvo en Buckingham. Zeng, luchamos por la misma causa. Queremos que estas tierras estén en manos de quienes aman Mercia, sean sajones o daneses. Bien sabe Dios que prefiero que mi hija se case con un danés antes que vender uno de mis cerdos a alguien de Wessex. Si Gidrich os apoya, podéis contar conmigo. Nos han dicho que conoces a una devota llamada Fulke. ¿Dónde está? ¿Podemos olvidarnos de Fulke? Eadwyn es nuestro objetivo. Fulke guarda un secreto que puede cambiar el curso de esta contienda. Sin ella, mi propósito aquí es inalcanzable. ¿Hablas de Fulke la loca? Hermano, si quieres que te apoye, tienes que contármelo. ¿Por qué es vital para tus planes una loca? Cuando demos con ella, te contaré lo que quieras saber. Mientras tanto, no diré nada. Debes saber que Fulke es una hereje. Una enemiga de la Iglesia que siembra ideas ponzoñosas. Dice que ha visto a Dios o que ha hablado con él. Por eso ha sido apresada por Lady Eadwyn. Lo que no sé es dónde la tiene. Supongo que en un monasterio. Tendremos que indagar. Sigurd, no deberíamos ir a contarle a Gidrich lo que ha pasado aquí. Puedes hablar con él en mi nombre, pero debemos darnos prisa. La vida de Fulke corre peligro. ¿Vamos a arriesgar todo lo que hemos ganado aquí por culpa de esa mujer? Confía en mí, Eivor. Fulke es muy importante. Pronto lo comprenderás. Eso espero. Tenemos un campamento al este de Linford, un antiguo puerto en el Gran Us. Nos vemos allí. Los Zens que han muerto eran honorables y justos. Por mi fe, reuniré un Firth con los mejores hombres y me vengaré de Eadwyn. Ve a contárselo a Gidrich y dile que estaremos listos cuando nos necesite. Toda ayuda es poca. Ahora sí voy a ir por el lingote, tío. Sí voy a ir por los lingotes porque me van a hacer falta para el martillo o para la ropa de Thor, que es la que quiero ponerme. Mucho cuidado aquí. Aquí tiene que haber algo. Tiene que haber algo para pasar por ahí. Una pared que se rompa, una luz. Aquí me salía una ventana cuando miraba desde enfrente. Desde aquí, tío. Si esta no es, tío. La ventana aquella, tío. Es una ventana enrejada, pero lo mismo está dentro, tío. Vale. Antes fui por la izquierda, voy a ir por la derecha ahora. Pero aquí no hay nada que se pueda romper, no. Tío. Voy a jugarme una flecha ahí, pero no. Por aquí nada y por aquí el carro, tío. Mucho indica. Esto, por ejemplo. Tío. ¿Cómo entrar, tío? Voy a continuar con la historia, que no voy a pasar mucho tiempo aquí. Pero yo te digo que todo indica que tengo que hacer algo por aquí, tío. Último intento. Ahí está, tío. Se me ha puesto en rojo. Ya está, tío. Dice, como regidor a los Fens del condado he tomado una decisión digna de leer nuestro legado. Se convoca a todos los hombres y mujeres capaces de antaño. Vale. Go. No te eché de menos allí en Vinlandia, lobo. Me lo llevé todo, tío. Es que cada arco tiene su característica. Y no todos tienen la visión que tiene ese de meterse entre las rejas. Franquearlos por los lados, muchachos. ¿Por qué os movéis de esa manera? Porque se acerca una patrulla de hombres de Eadwyn y vamos a asaltarlos. Como corderos al matadero. No aguantarán mucho más. ¡Cobarde! ¡No lo pararás! ¡Ríndete! ¡Dios, otórgame fuerzas! ¡Clavada a la derecha! ¡Ataca dos veces! ¡Ja! Ya, para que te muevas. Ya, muévete ahora. Por las pelotas. Gracias, caminante. No lo habríamos logrado sin ti. ¡Dentro! No hay soldados. Gidrich debe de haberse ocupado de ellos. Sin duda está bien abastecida. Has hecho bien en capturar esto, muchacho. Jarras de aceite, flechas de espingarda, forraje y más cosas. Coge lo que sirva y quema el resto. Gidrich. Eivor, ¿viven los Things? Tío, tengo que poner... A pesar de nuestro esfuerzo, murieron algunos. Y muy buenos todos ellos. Te juro que voy a destripar a Eadwyn en recuerdo suyo. Entonces, ¿tú y tu hermano seguís conmigo? Admiro tu franqueza, Gidrich. Cuenta con mi hacha y con la de mi hermano. Eadwyn ha sentado ya sus posaderas en su castillo. Y tiene hombres y suministros en camino, así pierda la vista. ¿Dónde están tu hermano y ese tipo raro? Todavía están buscando a esa mujer, a Fulke. Cree que nos ayudará a enviar a Eadwyn hacia una muerte prematura, pero no alcanzo a entender cómo. Haz lo que consideres oportuno, Eivor. Prepararé a todos mis hombres para el combate. Iré al castillo de Kimbel y volveré con el Cird listo para el ataque. La fortaleza de Eadwyn es muy segura. ¿Puedo hacer algo para debilitar su influencia en la comarca o ponerla nerviosa? Ah, se me ocurre algo. Podrías eliminar a sus abanderados si los ves y defender a mi Cird si ves que están en problemas. Nos hicimos con parte de sus suministros, pero si encuentras algún almacén como este, destrúyelo. Eso haré. Cuando estés listo para luchar, ven al campamento junto al castillo de Kimbel. Bueno, voy a poner el ventilador de la torre a muerte. No tengo refrigeración líquida y... Lo voy a poner a tope. Ya está puesto. Dos puntos más de habilidad, pues no está mal la cosa. 125 actitudes aquí. Hemos dicho esto porque te da aturdir y esas movidas, y esto que te da aturdir y todas las movidas. Daño crítico, no me interesa mucho. Después esto, aturdir y esto. Esto es lo último. Ataque perfecto. Dice... Pulsa de nuevo mientras oscila el arma para infligir más daño en el siguiente golpe. Bueno, ya veremos cuando hagamos estos dos. A ver cómo podemos llegar aquí. Porque este me interesa, ¿no? Para la lucha con los dos, ¿no? Tanto con el martillo como con la alabarda. Si no, voy a tener que hacer esto. Aquí te dan pisotón, que... Bah. No es muy... Pero esto sí me interesa. Aquí terror no. Capacitación marcial. Empujón a la carrera. Cremación de campo. Vale. Ese lobito que hay. Últimamente voy con las flechas justas. Venga, no cabe el lobo por ahí, venga. Siempre me gustó más, tío. Voy a dejar aquí, aunque... Joder, me voy, tío. Espérate. Ah, vale, que son... Ah, 160, vale. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. ¿Dónde está...? Los devora cadáveres. Ya os daré, ya. Tranquilidad. Y buenos alimentos. Tranquilidad y buenos alimentos. Ya os daré, devorar cadáveres. ¿Qué caza era esta? Había una caza por la que se entraba. La caza, pues. Esta creo que era la caza. Y esta es. Vale. Vale, y ahora para esto, pues. El... Ah, no, no hace falta, tío. Ah, vale, no tengo. aquí. Que se extinga el fuego. Ahora. Estamos llevando todas las riquezas. Mira, Marco. Los materiales a tope. 8 de titanio, 300 y pico. Tendría que subir estas, pero... el martillo no lo voy a subir más. No, porque voy a buscar... después, cuando me pase la historia, voy a buscar Excalibur. Y lo voy a poner a tope. Y voy a buscar la lanza de Odín. Y a ver quién se enfrenta a mí. Esta zona es restringida. Hombre, está. Vale, yo creo que ahora mismo lleva la alabarda. Es inútil. Entonces... quiero poner esto y no puedo. ¿No puedo poner un escudo? Ah, porque lo mismo estoy en pelea ahora y, o en una zona de... Vale. Tendría que ir, pero... ah, fíjame. Ah, mira, puta madre, al fin hago... hago el punto ese, ¿no? La sincronización y... subo de nivel de una vez. Torre de Eivor, joder. Eivor no, porque... hay un nota o algo ahí. ¿Puedo para acá? Fuera. Fulke me ha confiado... le queda una piedra tallada de excavaciones ultraterrenas. Hay un adorado con los prados de... pero no hay manera. Vale. Se hace saber que aquel hombre, Paul, sacerdote, presiente que es apartado de sus fieles por difundir herejía y blasfemia harto perniciosas. Niéguesele el perdón hasta el final de sus días. Vale, venga. Bueno, una de las cosas que tengo que hacer antes de desviarme del todo la sincronización, que no se me olvide. Perfecto, voy a ver el mapa. Vale. que hay muchas cosas que están descubiertas porque subí, con los saqueos que hice, subí un montón de... el pueblo, no, Ravenzor. Pero mira todo lo que me queda aquí, esto, buah. Yo creo que eso es para hacerlo después, cuando esté ya... Cuando vaya acabando la historia. De momento voy a coger... Actitudes, voy a quitarlo de actitudes, a ver. Este no, arte del muerto, vale, habilidades. Tengo unos 2 puntos de habilidad. Que dije que iba a coger este. Hombre, Manu, muchas gracias, tío. Se ha suscrito con Twitch Prime. Manu se ha suscrito con Twitch Prime. ¡Ole, Manu! Muchas gracias, men. Espera. Mira, le estoy dando al cacharro este porque digo, lo mismo todavía no tengo... Todavía no tengo el micro activado y no te puedo dar las gracias. Se me oye bien, ¿no? Vale, pues voy a entrar aquí en la cueva. Ah, vale, vale, tío. Muchas gracias porque... Porque, en cuanto me vean. Digo, como no lo tengo bien configurado del todo, ahora cuando Marco se vaya a la uni, pues ya pondré yo esto en condiciones. Y no porque él moleste, sino porque, hombre, no es lo mismo estar 2 personas en una habitación que estar una. Por el tema de la cámara, el micro, él tiene ahora el Yeti. Ahí arriba hay algo. Ah, flechas. Que te vaya bien el directo, que hay que entrenar. Es que tiene que entrenar el bicho, el bicharraco. Te va a poner bien duro, dice Marco. Venga, muchas gracias, tío, por estar ahí siempre, tío. Venga. Lo he echado rápido, ¿eh? Y he dicho que ahora voy a ir por la historia, si no... Menos mal que estoy atento al chat y esto, tío. Debilita el control de... Sobrevuela estas tierras, amiga mía. No sé qué... Algo ha pasado. Ahora sí, ¿no? Necesito ver con tus ojos, amiga. Pero está lejos. ¡Nos siguen unos hombres de Eadwyn! Oye, ¿qué sucede? ¡Ya están aquí! ¡Como no corráis, nos van a aniquilar! Toma, vaya a vencer. Vas a sufrir por eso. Vas a nos has sacado las castañas del fuego. Estamos muy agradecidos. Perfecto. Venga, a la misión. Tío. Qué puntería, tío. Préstame tus ojos. Cerca del puerto viejo, el campamento. Cuando sea nuestro cuidado, le decimos qué estamos buscando. Y aquí está Eivor. Esta vez has llegado a tiempo. Fulke está muy cerca. La tienen presa en el monasterio de San Albano, aquí cerca. Nuestro momento ha llegado, Eivor. Todo va a cambiar. Me alegraría si supiera quién es esa mujer y por qué la necesitamos. Ya he explicado demasiado. Es hora de pasar a la acción. No has hecho nada por el estilo y quieres que te crea ciegamente. Deseo hablar con ella. Yo, tu Jarl. Solo eso ya es razón suficiente. ¿Para qué? ¿Para que lance un conjuro y torne a Eadwyn en anguila? Fulke no es la única ventaja que podemos obtener, Eivor. En San Albano hay tesoros, más de lo que podríamos contar. He saqueado los tesoros de San Albano, desde las naves hasta la cripta, y no he visto ningún prisionero de renombre. Está allí, estoy convencido, y el más fabuloso de los tesoros es ella. Eivor, hubo un tiempo en el que me seguía sin cuestionarme, porque cada uno confiaba ciegamente en el otro. Sabías que nunca te arrastraría a nada por capricho, y que no arriesgaba nuestras vidas sin conocer el coste. ¿Hay algo que te impida volver a creer en mí como lo hacías antes? ¿Como hermano? ¿Como tu familia? Sigurd, sabes que jamás traicionaría tu confianza en mí. Lucharé contigo. Pero hay que poner límites a esta persecución. Gidrich cuenta con nosotros. Claro que sí. Y pronto cumpliremos con él. Ven. ¿Seguro que no viste nada cuando saqueaste San Albano? ¿Ninguna cripta? ¿Ningún prisionero? Nada que recuerde con seguridad. ¿Qué sabemos de esa mujer? Casi nada. Parece ser una especie de aventurera. El Zen dijo que era una hereje. Mejor para nosotros. Echa un vistazo, Sinin. Vale, pues ya sé dónde ir. Bueno, venga. Ah, que este está... Bien, 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 bien. Ya voy al centro de la iglesia, pero primero me voy a llevar... Mira. ¡Oh! He fallado. ¿Quieres matarme? ¿Cómo he fallado eso, tío? A entrar en este santuario. Esta cueva rocosa apesta meados y sal. ¿Cómo te atreves? Hemos venido a por la mujer, Fulke. Ya no seguirá atormentándoos más. ¿La hereje loca? Ah, el que se engendra a sí mismo envía un ángel en mi auxilio. Abre la puerta. Sus herejías merecen el castigo no de daneses o mahometanos, sino de verdaderos cristianos. Fraile, llevamos en las manos la sangre de tus guardianes. Tanta sed de martirio tiene tu Dios para que tú también desees morir. Qué interesante eso que dices. Lo meditaré orando. El Señor quiere que sea hospitalario con los desconocidos. Toma, coge la llave y llévate de aquí a esa amiga tan extraña. Alabado seas, Señor del Tesoro de la Luz, por darme la oportunidad de ser libre. ¿Os envían los ángeles de Saklas? ¿O el que se engendra a sí mismo? No te puedo responder. ¿Eres esa a la que llaman Fulke? Lo soy en este reino. Una humilde buscadora del ser real del que se engendra a sí mismo. Y coleccionista de artefactos, ¿verdad? Lo soy. De los instrumentos de los hijos de Saklas el Necio. Es uno de mis muchos intereses. ¿Y entre esos objetos hay una piedra pulida con marcas misteriosas? Tú sí que eres misterioso. Piel tostada cubierta por un hábito y esa hoja demoníaca. ¿Por qué seguimos aquí? Van a venir soldados. Pasado el monasterio hay unos establos donde podremos conversar en paz. Guíanos. Venid. Fulke o Juana la Loca. En esa época... ¿Cuánto tiempo llevas encerrada? Semanas. Puede que un mes. ¿Por tu supuesta herejía? Por herejía, sí. En esta vida he tenido la fortuna de encontrar muchos objetos profanos. Objetos que dan fe de la obra del demiurgo, el falso dios al que adoran esos imbéciles de la Torre. He encontrado reliquias y grabados así en Germania y en Francia, y aquí en Inglaterra también. Lady Eadwyn sostiene que son blasfemas, pero su juicio está nublado. El valor de estos objetos es inmenso. ¿Podríamos ver esos objetos? Si deseáis conocer la verdad de vuestros orígenes, os los enseñaré. Yo sí, desde luego. Basta de misterios, Sigurd. Fulke es comisaria de objetos de gran valor, y uno de ellos podría desvelar mi verdadero ser. ¿Tu verdadero ser? Dijiste que buscabas la victoria, derrotar a Eadwyn. ¿No es una victoria saber que desciendo de los antiguos dioses? Conseguiría el dominio de esta tierra. ¿Que desciendes de los dioses? Por Odín, hermano, ¿qué estás diciendo? Fulke, dicen que posees una piedra profana grabada con marcas extrañas en la imagen de un árbol. En efecto, un monolito al que llamo Piedra de la Saga, pues la trajo a esta tierra el danés Ragnar Lodbrok. ¿La tienes aquí? Es la pieza estrella de mis objetos sagrados. ¿Podrías cambiar esta piedra por una alianza? ¿O por más luchadores? sirve para otra cosa que no sea alimentar tu vanidad. ¿Os dejo solos para que resolváis vuestras diferencias a martillazos? No tenemos ninguna. Solo queremos ver la piedra y leer las runas inscritas en ella. No hay nadie capaz de leerlas. Es una lengua desconocida y probablemente muerta hace mucho. Entonces podemos mirar sin peligro. Sin peligro alguno. Sé alabado, tú que te engendras a ti mismo por enviar a estos tres para librarme de mi castigo. No me ha traído aquí ningún dios, Fulke. He venido solo. Viniste porque te llamé yo, Eivor. El dios habló a través de mí. Hermano, cada vez te entiendo menos. Y tú me fascinas más a cada momento que pasa. La piedra de la saga está oculta y protegida por mi acólito. ¿Estáis listos para ir a verla? Cuanto antes vayamos a ver ese guijarro, mejor. Vamos. Acércate a la piedra con la mente abierta, Eivor. Tal vez la encuentres más interesante de lo esperado. ¿Qué tiene esa piedra para tenerte tan cautivada, Fulke? La piedra de la saga procede de una antigua raza, una generación de dioses menores, como los otros artefactos que acumulo para mi iglesia. En la celda rezabas a Jesucristo. ¿Acaso tu iglesia no es la iglesia de Roma, la de los sajones? Los sajones creen en un Cristo redentor, pero yo conozco su verdadero propósito. Cristo docente, el guardián del saber secreto. ¿Por eso te detesta Eadwyn? ¿Por predicar ideas semejantes? Sí. Los cristianos como Alfred y ella creen que la misión de Cristo en la tierra era librarnos del pecado. La iglesia romana se ha dejado embaucar por las mentiras de Saklas o Yaldabaoth, el demiurgo de muchos nombres. Un dios menor. Saklas y su estirpe fueron sabios en su época, pero se olvidaron del dios verdadero, el que se engendra a sí mismo, el señor del tesoro de la luz. Por eso Eadwyn me castigó con el encierro. Lo que ella llama herejía es, de hecho, la verdadera naturaleza del universo. Tu saga sí que se extraña, Fulke. Y aún no has visto cómo termina. Estad en guardia. Alguien nos vigila. Tened mucho cuidado. Los aldeanos no se alegran de vernos. Son los ojos y los oídos de Eadwyn. Ya estamos. ¿Qué torre es esta? Un vestigio del pasado romano de Inglaterra. Mi acólito encontró las ruinas. Se refugió en ellas cuando el obispo lo anatemizó por enseñar las verdades que me encarcelaron. ¿Era un sacerdote? Lo era. Y lo es. ¿A que me lo he cargado yo? Los ingleses son demasiado cobardes y están demasiado alienados como para entender su saber secreto. ¿A que me lo he cargado yo antes, tío? Han hecho un registro concienzudo. Basim, monta guardia afuera. Esto es obra de Eadwyn. No me cabe duda. ¿La piedra está aquí? Le dije a Paul que la escondiese bien, pero no sé dónde. El hermano Paul es muy sagaz. Puede estar en cualquier lado. Tengo que buscar la piedra, ¿no? Entonces. ¿Es este? ¿Tu acólito, Paul? Querido amigo. Este no me lo cargué yo. Me cargué a uno. Ahora eres uno con el Dios verdadero, en el tesoro de la luz. Tu amigo ha pagado cara su lealtad. Supongo que estaría protegiendo la piedra. Los hombres de Eadwyn mataron al hermano Paul y se llevaron mi piedra. Tú, siempre poniendo en duda mis órdenes, nos retrasaste y me has hecho perder la oportunidad. Paciencia, hermano. Encontraremos la piedra esté donde esté. Equivocada o no, tendrás la respuesta que buscas. La respuesta ya la conozco, Eivor. La he visto en sueños. Sé perfectamente. Callaos, los dos. ¿Oís eso? ¡Soldados! Eadwyn está aquí. ¿Cómo osáis, daneses, mancillar mi hogar? Espera, Eadwyn, dialoguemos. Eadwyn, en esta torre falta una piedra, con runas y el dibujo de un árbol. ¿Te suena? ¡Sí! Un oropel blasfemo de este hereje. ¿Es por eso por lo que venís? Queremos negociar la piedra a cambio de la paz. ¿Qué haces? Y la promesa a Gidrich. Dánosla y nos iremos para no volver. Para eso, debéis traerme la cabeza de Gidrich. La piedra ya es casi nuestra. Lo prometiste, hermano. Hermano. ¿Tenemos trato? Aceptamos. Hecho. No, claro que no. ¡Eivor! ¡No! Eivor, estás loco. Gidrich escapa. Era nuestra oportunidad. Hablaremos de esto, Eivor. No lo voy a aguantar. Vienen más. Ah, pasto de... cabeza hueca, idiota. Era nuestra oportunidad de conseguir la piedra sin derramar sangre. No voy a traicionar a Gidrich. No te corresponde decidir eso. Mis promesas son mías y son inquebrantables. Tu deber es para con tu Jarl. Jarl Sigurd, tu hermano y superior. Esa es tu opinión, Basim. Seguro que hay más oportunidades. Podemos mantener las promesas y buscar la piedra juntos. Eadwyn huirá a su castillo. Si quieres tu piedra, la encontrarás allí. El ejército de Gidrich jamás atravesará sus muros. Podríamos haber cogido la piedra para luego organizar un asedio. Ese era el plan desde el principio. Yo no pretendía traicionar a Gidrich. Ese fue tu plan en todo momento. Y aún así, preferiste no decirme nada y actuar como un loco. No siempre se puede confiar en ti. Tus pasiones te dominan. Lo sé. Igual que lo sabía mi padre. Y también el tuyo. Golpeas con la rabia de Odín, pero no posees su sabiduría. Eso te hará perder el rumbo. Ven, amigo, debemos prepararnos para la batalla. Esta disputa con tu hermano es digna de presenciar. ¿Siempre has sido tan acalorado? Toda mi vida habíamos sido uno, como si fuéramos de la misma sangre. Yo conocía su mente y él la mía, hasta hoy. El tiempo nos vuelve idiotas. Hoy has luchado bien, Fulke. ¿Combatirás ahora a mi lado? ¿Para arrebatarle la comarca a Eadwyn? Desde luego. Gidrich me ha pedido que sabotee su línea de suministros. ¿Sabes de dónde obtiene sus raciones y provisiones? Al este de Oxford, al sur de Lich, hay un lugar llamado Eton, donde los mercaderes venden sus productos a los soldados. Nos reuniremos allí. Hasta pronto. Sigurd, hermano mío, te has perdido en tu propia tempestad. He mermado las defensas de Eadwyn, pero aún puedo hacer más antes de ir con Fulke. Bien, 2 puntos más. Vale, pues he dicho que tengo que copiar. Espérate. Y esto lo utilizo mucho. Pongo. Vale. Vale. El inventario, voy a quitar la alabarda mientras. Le voy a poner el escudo, tío, el escudo británico. Y voy a ir por agua. Y ahora vengo, un segundo, que estoy en calzoncillo. Ya estoy aquí. ¿Mi agüita? Esto sí se ve. Vale. Agüita fresca. Y ahora pues... sigue avanzando al sudoeste. Venga. Hierro nada más. Oh, que de hierro aquí, ¿no? Dije que no iba a coger más materiales, pero... no hay mejor cura que los cánticos, pero hay que repetirlos 9 veces, sobre todo en los casos más graves. ¡Mirad, muchachos! ¡Es Eivor! ¡Estamos contigo, Eivor! ¡Los muros de ese castillo no bastarán para detenernos! ¡Larga vida, Gidrich! ¡Nadie nos detendrá! ¡Por Eivor! ¡Gidrich! Ajá. Venga, entra. Lo que busca es perdón, reza a Cristo, por si quieres un sacrificio, hagámoslo, el dios de los cuernos del carnero, y tu coraje desarmará al enemigo más vigoroso. la llave. Vale, arriba. Ah, mira que había ahí cantimplora. Bueno, pues... vámonos. Perfecto. La verdad que al no tener que pensar en traer ánfora de esa y tener una flecha explosiva para esto hace mucho tiempo. Una llave para cada cofre. No lo entiendo, tío. Me he cogido la llave y ahora no vale para el cofre. Nada, voy a continuar con la historia y hasta ya lo cogeré al final. Ahí hay algo. Desde allí, ¿no? Pues esto es para... no, eso es para deslizarse. Ah, vale, tío. Bueno, algo es algo, ¿eh? Ah, mira la llave. No, 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 te metas. Allí está la llave. Perfecto. Así se saquea, sí señor. Y ahora que tengo la llave... Ayúdame, sé mis ojos. Ahí está Fulke. ¡Alto! ¡Eso de ahí es mi sustento! ¡Lo habéis destruido todo! ¡Largo! Tienes una manera brusca de resolver disputas. No tenemos tiempo para debates filosóficos. Dijo que había soldados de camino. Si los sorprendemos con ese aceite, Eadwyn tendrá menos refuerzos. Tengo visiones de hombres en llamas. Oigo alaridos de soldados. Si dejamos el aceite y las provisiones cerca del heno, arderá como el fuego del infierno cuando lleguen los soldados. Ve ese risco y avisa cuando lleguen los soldados, ¿de acuerdo? Me oirás aullar cuando vea que se acercan. Mejor no llamar la atención. Pequeños ojos. ¿Deberíamos esconderlos? Levantarían sospechas. De aceite en el camino principal. ¿Qué ha sido eso? Mi aullido. Vienen los soldados. Y vienen por el otro lado. Bien. ¡Prepárate! ¡Los soldados están cerca! ¡Están aquí! Sí, tranquila. ¿Y el mercader? Dijo que estaría aquí todo el día. Ya aparecerá. Por ahora. Estoy contigo. Morid en la ignorancia. Acaba con ellos, Seibor. Concentraos y venceremos. Anda, puta piedra. Vamos, venid conmigo. ¿Qué? Ese era el último. Eadwyn jamás recibirá la ayuda que está esperando. ¿Algún problema? No, más bien al contrario. En San Albano, tu hermano dijo ser pariente de los dioses. ¿Es cierto? ¿Desciende de los vástagos de los arcontes, los Isu? No pretendo ofenderte, Fulke, pero apenas la mitad de lo que dices tiene sentido. Perdona. Suelo sobreestimar a mis interlocutores. Hombres que temen la condenación, cuando la ignorancia es el peor de los males. ¿Qué ignorancia? ¿Qué frase más perfecta? Te lo preguntaré directamente. ¿Desciende tu hermano de los dioses? ¿Puede que él mismo sea uno? No lo sé. Quisiera negarlo, pero... He presenciado muchas cosas en mi vida. Visiones, profecías. Es difícil de explicar. Haz caso a tus visiones. Tal vez poseas el don del verdadero conocimiento. Sigurd es tan solo un hombre, hijo de un rey y hermano mío. Por muy altivo que sea, no es un dios. ¿Y no es posible que su linaje fuera engendrado por un dios en una era remota? No tenemos tiempo para esas fantasías, Fulke. Es hora de que me reúna con Gidrich. Debo ver cómo van los preparativos del asalto. Buena suerte, Eivor. Aquí estaré, rezando por las almas de los muertos antes de ir contigo. Los puntos me vienen de puta madre. Pero ¿qué quiero hacer? Cambio de mano. Ah, no pasa de cambio de mano, tío. Se va a aturdir. Voy a hacer esta, me quedan 2, 4, 6, 8. ¿Qué ves, vieja amiga? Que haya bastantes flechas para todo el mundo. 20 por hombre. Gidrich. Eivor, ¿ya le has asestado un duro golpe a Eadwyn? Desde luego. Pronto sentirá las consecuencias. Excelente. Mis hombres quieren asaltar la fortaleza. Pero sería una insensatez atacar ahora. ¿Y eso por qué? Porque Eadwyn cuenta con demasiadas trampas y defensas. Nos desmembraría con sus espingardas y después, mientras nos desangramos, nos abrasaría con aceite hirviendo. Prepara a tus hombres. Yo entraré por mi cuenta y veré qué puedo hacer con esas defensas. Por mis codos y tobillos eres duro de pelar. También hay quien dice que en estos casos hace falta sangre de mártir. Y en el mercado podría venir. Bueno, llevamos 2 horas. Lo vamos a dejar aquí, tengo que hacer un par de cositas y esta tarde pues voy a volver. Parece inexpugnable. Va a ser el último refugio de Eadwyn. ¡Conmigo! cubrirnos las espaldas. Yo me voy a dejar de... Las espingardas son ballestas gigantes. Debo desactivarlas. ¡Vas a morir! ¡Muere! Puedo sabotear los calderos. ¡No te escaparás, sabandija! Espérate. Siento más. ¡Todos, seguidme! Quedan cosas por hacer, pero esto bastará para iniciar el asalto. Ahora Gidrich debe liderar a sus hombres. Conmigo, yo os guiaré. El Señor nos verá triunfar. Joder. Acabemos con esto. Ahí hay otro tesoro me llevo. ¡Me quemo! He mermado las defensas de Eadwyn. Antes de la batalla le asestaré un último golpe tendiendo una emboscada a sus soldados. Organización de los gremios dice... Hechos dignos de recordar de nuestro regidor caído. Los gremios, mercaderes, armeros, zapateros, regulación de cuánto queda. ¿Pero qué? Me las pagarás. Por esa alimaña cobarde. ¿Sientes mi aliento en el cuello? ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Vamos a ponerle habilidades a esto. He dicho que iba a hacer esta. Coñata, qué pesado. Y... Por aquí no va a haber. Bueno, pues... Lo mismo tengo que abrir la puerta esa con el asedio. Bien, me puedo meter por aquí. Mierda. Me voy. Ahora cuando vuelva. Voy a cagar la madre que parió el lobo. Yo digo que esperemos. Hay demasiado en juego. Soy el Gran Sigurd, señor de Mercia Oriental, y digo que luchemos. Tienes todo un juego ya, Sigurd, y te... Mi hermano no da por culo, mira, el Sigurd de los cojones. No da por culo. Tienes otra de adrenalina, voy a ir por la otra de adrenalina también. Pero no lanzaré un ataque sin Eivor. ¿Ya está? Ya está. ¿Has clavado ya postes de avellano y escrito poemas en honor a la victoria venidera? He venido a hablar con Gidrich. Ve pues, tu amo te espera. ¿Todavía sueñas con tu preciosa piedra? No son sueños lo que me ha traído aquí, Eivor. Son visiones, profecías de los dioses. ¿Visiones? Hoy le dedicaré un sacrificio a Tyr, señor de la justicia, heraldo de la perfecta victoria. Sigurd, ¿qué profecías? Y el otro detrás. ¿Estamos listos para atacar el castillo, Eivor? Todo augura una buena batalla. Que empiece el ataque. Estamos a punto. Da la orden. Bien, debemos apresurarnos. Los exploradores me informan de que las fuerzas de Alfred están en camino. Terminemos antes de que esa morcilla hocicuda tenga la ocasión de atacarnos. Que el castillo está reventado porque lo he reventado yo. Pero bueno. Algo hay que hacer ahí. ¡Tomad el castillo! ¡Sin piedad! ¡Dios mío! Eadwyn, esta vez no te escaparás. ¡Condenado danés! Esta noche vas a cenar en el Valhalla. Una bolsa de plata por cada danés muerto. ¡Abordaremos los cultivos con vuestros restos! ¡Ah! ¿A esto te pagan? Dios esté donde esté. Hijo de puta, que ha venido por mí. Que me mata. Hija de puta, tío. Hostia, va, tío. Lo voy a hacer después, tío. Esto no se acaba. Y la puta cada vez tiene más vida. voy a dejar aquí y ahora continúo después de comer. Mira la vida que tengo, tío. Venga, lo voy a dejar aquí y ahora continúo, tío. Posible. Nada, pues me voy a dejar matar, venga. Ha muerto. Buah, tío, ha muerto a nada de vida, tío. Estaba a uno. Digo, lo voy a dejar para ir a comer. Has derrotado a la señorita. No sé ni cómo, vamos. Haz lo que debas, Zendestiercolshire. Como mujer fiel a su condado y su pueblo, sé que tengo el favor de Dios. Eivor te ha vencido. Que decida él tu porvenir. Aquí va a morir hasta el apuntador. Curadle las heridas, vestidla con harapos, llevadla a un brezal y desterradla. Quedas exiliada de Mercia, sin familia, sin poder, sin amigos que acudan a consolarte. Caminaré hasta que me sangren los pies, mientras sueño con rajarte tus pulmones putrefactos. Llevaosla. Yo quería matarla, tío, y le he dado sin querer, tío. Bueno. He cumplido mi promesa, y confío en que tú harás lo mismo. Vuestros pueblos son ahora aliados. Sí, nos has ayudado, Eivor. Te lo agradezco. Y siempre que nos necesites haré cuanto pueda. De acuerdo. Cuento contigo. Yo no me entretendría en saquear. El rey Alfred está en camino y no viene solo. Protección de los Sisi. Protección de los Sisi. Habrá que dar protección de los Sisi. Escudo britano. Este, vale. Lanza una bomba somnífera tras bloquear 5 veces. Bueno, y este te daba... restablece la salud al desviar. Bah, prefiero este, tío. Vale. 18.000 y bastante por ahí. De los antiguos, los Isu, dioses engendrados por dioses. Esto lo he visto en algún lugar. Conozco estas palabras, ¿eh? Quien se halla en un umbral debe observar con atención cuanto lo rodea, pues quién sabe qué enemigos le aguardarán al atravesar. Ya crucé esta puerta una vez. Iba acompañado de Sigurd. Fue en un sueño. No solo una vez, sino 1000. ¿1000 veces? Sigurd, ¿te está hablando? Sí, pero las palabras son borrosas. Y sin embargo, comprendo su significado y el fresno. Veo el gran árbol de la vida. Sus ramas se alzan hasta el cielo. Se abren camino. Es tal y como prometiste, Basim. Tus predicciones eran ciertas. Eivor, soy más de lo que aparento ser. Mucho más. Esto es magia tenebrosa. Seidor oscuro. ¡No lo escuches! No. Esto es real. Esto lo es todo. ¡A las murallas! ¡Vamos! Viene Alfred. El rey Alfred de Wessex. Se dirige hacia aquí con sus soldados. ¿Hay tiempo de escapar? Los hombres están agotados. No tenemos ninguna oportunidad. En ese caso, debemos parlamentar con él. Seré yo quien hable, y el rey de Wessex escuchará. Tengo entendido, rey Alfred, que no gozáis de excesivo afecto aquí en Mercia. No, pero estoy cerca de Wessex, donde escucho alabanzas noche y día. Volved pues con vuestros súbditos y que los daneses se ocupen de Mercia. Cuando haya dejado de oír vuestros cantos de guerra. Un intercambio, Lord. Por favor, sin secretos. Acabemos con esto, mi señor. Un intercambio. Mi mejor guerrero por el vuestro. Después volveréis a Mercia, y nosotros al norte de Luz. Un justo acuerdo. Wolfritz. Ven, guerrero. Irás con Gidrich, hermano. ¿Y por vuestra parte? Sigurd. Quiero ofrecerme. Gracias, Basim. Rey Alfred. Espera. ¿Guerrera Fulke? ¿Andas con esta gente? Así es, mi señor. Para arrebatar a Eadwyn lo que es mío, por derecho. Sigurd es a quien necesitáis. Vale más que 20 hombres. Es el hijo de un rey. ¡Víbora infame! Y un gran hereje. Además, mi señor, afirma ser un dios viviente. ¡Te mataré, embustero! ¡Basta! Yo mismo me ofrezco a vos, rey Alfred. No es mi sino morir por vuestra mano. ¡Hermano! Ten fe. Dios nuestro Señor vela por todos. Es muy peligroso, Isu. Yo lo retendré. Haz lo que debas, pero tratadle bien. Es Basim. ¿Qué ha pasado? Seré su sombra. No se me escaparán. Bueno, pues ahora sí lo voy a dejar aquí. Guardar. Bueno. Y después por la tarde un poquito más. Venga, un saludo a todos. Chao. Creo que me va a dar... Oh, 3400 de XP. Venga. Saluda a todos y hasta después, chao.